Oye, José Félix, saliéndome un poco de la actualidad, sí que quería preguntarte una cosa, porque estamos viendo, para mí, un cambio de tendencia en el Real Madrid con el tema de los fichajes y la figura del entrenador. José Félix, en este Real Madrid actualmente, me está dando la sensación, no sé si es una sensación o no, de que todo el tema de fichajes, de nombres que se ponen encima de la mesa, ha quedado, digamos, más cerrado a la parte Florentino, Juni, José Ángel. Y luego ya la parte del entrenador, ¿cuenta todavía o no cuenta? Porque sí que hace unos años, en cierto modo, oías, oye, este es un fichaje de Zidane, este lo ha pedido Ancelotti, este lo ha pedido Mourinho, este no sé qué. Pero eso parece que el Madrid ya ha cambiado. Y como que todo ha quedado para la cúpula directiva y que Ancelotti hace el cocido con lo que le den. Bueno, a ver, él pone, él da su opinión, pero como lo daban los otros entrenadores. O sea, Zidane pidió, por ejemplo, a Pogba, y yo creo recordar que Pogba no fichó por el Real Madrid nunca, ¿no? O sea, quiero decirte que sí, que el Madrid escucha, pero luego deciden. Y a mí me parece bien, es que eso yo creo que tiene que ser una tendencia en todos los clubes. No fichar lo que quiere el entrenador, sino lo que cree el club que considere que es lo mejor en cada momento. Tú no puedes hipotecar las plantillas a los entrenadores, y eso el fútbol cada vez lo demuestra más. Los entrenadores cambian y las plantillas y los equipos siguen. Y yo creo que Ancelotti sí que opina, sí que dice y sí que tiene su voz, pero al fin y al cabo luego el voto de calidad como el que dice lo tiene el club. O sea que es un poco a la inversa de lo que sucedía o sucede, de hecho, en Inglaterra con la figura del manager, que sí que parece como que tienen más Cada poderío a vez la. menos también, ¿eh? Hazme caso. Cada ¿Sí? vez los clubes, sí, el club, los clubes fichan más por su propio, bueno, por lo que ellos consideran importante que por lo que dice el entrenador. Bueno, Y eso te lo puedo garantizar, ¿eh? y que todo esto además, Solari ya también está metido en ese organigrama, ¿no? O él no todavía no tiene esa opinión, o no es Sí, esa función. hombre, en teoría sí, pero a ver, ahí el peso, la voz lo lleva José Ángel y Florentino, sin ninguna duda. Escuchan al entrenador, escuchan a Solari y todo el mundo ahí de los que forman parte de esas reuniones tienen voz, pero bueno, por así decirlo, el voto de calidad es de Florentino y de José Ángel. Ya. Bueno, pues nada, mira, era una cosa que se me ocurrió el otro día preguntar precisamente por eso, porque me daba la sensación de que hace unos años, por ejemplo, un Mourinho sí que podía tener más peso, o una en primer Ancelotti, el primer Ancelotti que vino, o Zidane, y que a lo mejor ahora había cambiado un poco la situación, porque el Madrid está claro que ha cambiado esa política hacia No, pero no ha jugadores. cambiado ahora, ha cambiado ya hace tiempo, ¿eh? Hace Sí, tiempo desde ya. quizá desde Vini y Rodrigo, cuando los trajeron, puede ser. Bueno, cuando empieza, yo creo en la segunda etapa de Florentino cambia un poco ya. Al principio y ahora ya es definitivo. O sea, el peso lo tiene el entrenador, el peso lo tiene el club y el entrenador. Bueno, lo bueno es que en este caso está un señor entrenador como Ancelotti, que se le dijo que podía venir Mbappé el primer año, no vino e hizo campeón de Europa en Madrid. Y luego el segundo, bueno, pues tampoco vino Mbappé y no pasó nada. Ya en el tercero tampoco vino Mbappé y volvió a ser campeón de Europa en Madrid. Efectivamente, desde luego, eso sí que es mérito total suyo. Por cierto, hablando de Mbappé, José Félix, es cierto que están por ahí llamando, esto te lo digo en sentido figurado, están llamando a Adidas para decir que lo están reventando con las camisetas y el merchandising de Mbappé. Es decir, ¿el Madrid está contento con todo esto, con lo que se está viendo? El Madrid y Adidas especialmente, porque al final un jugador Nike da negocio, hace negocio para Adidas, pero no es solo Mbappé. Mbappé ha supuesto una importante adición, pero ahí está ese Real Madrid campeón de Europa, campeón de Liga, esa España campeona de la Eurocopa, esa Argentina campeona de la Copa América. O sea, el verano de Adidas es para que nos diera una paga extra a todos, ¿eh? Porque está vendiendo todo lo que no está en los escritos. La previsión ya existía sobre la mesa en el tema Mbappé y no les ha sorprendido. Lo que pasa es que hay que dar abasto a toda la demanda, pero no les ha sorprendido en absoluto. Qué bueno, o sea, que por lo menos, oye, por cierto, que además me da la sensación de que el Madrid, ya aparte del tema de Mbappé, es que luego con el Bernabéu, que ya es un activo de por sí que genera una cosa infinita, ¿podemos esperar, José Félix, todavía algún tipo de sorpresa tipo patrocinio, como por ejemplo llegó HP el año pasado, algo grande que el Real Madrid esté considerando? No ha acabado el verano todavía. ¡Oh! O sea que No ha acabado, puede haber no ha cosas acabado, no ha buenas. acabado. El Madrid se sigue moviendo, el Madrid sigue creciendo. Yo nada más que te puedo decir que el cartel publicitario de atrás, de las traseras, no será el de ahora, no será el que empieza la temporada. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Imagino que también será de los que están, pues como rompió HP, igual, exactamente. Es que eso ya, esos grados de patrocinio no te puedo decir. No sé hasta qué punto llega, pero bueno, patrocinadores importantes se avecinan.
No, está claro que siendo el Real Madrid. Bueno, que por cierto, ayer Mbappé precisamente anunciaba el primer Acor, patrocinio ¿no? con Accor, efectivamente, con la cadena hotelera. O sea, que imagino que esto empezará a llover. Que por cierto, de ese patrocinio también pillará el Real Madrid, evidentemente. Sí, es un porcentaje que nos ha descubierto, pero bueno, sí, eso es compartido, eso tenerlo claro. Que el Madrid, de todos los contratos de Mbappé, algo se lleva. Joder, qué bueno. La verdad es que en ese aspecto. Ah, por cierto, de lo que se va a llevar también parece es de lo de Kubo. ¿Se va al Liverpool Kubo, José Félix? Pues bueno, eso se está diciendo en Inglaterra, ¿no? El Madrid ahí tenía o tiene un periodo de poder recomprarlo, pero yo que yo sepa, el Madrid no tiene intención de asumir esa cláusula que parece que va a pagar el Liverpool. Y bueno, el Madrid tiene un tanto por ciento, no sé exactamente cuánto, de ese porcentaje de venta con la plusvalía. Y ¿Puede bueno, ser el pues sí. 50? Es que yo creo que no es tanto, pero bueno, no te lo puedo asegurar, no te lo puedo Ya. asegurar, porque además no es un 50 de la venta, sino es un 50 de la plusvalía. Bueno, es todo más complicado, ¿no? Ya, Porque ya. Pero bueno, que algo le cada queda. operación es un mundo, cada operación es un mundo, no hay operaciones iguales. Pero bueno, que cualquier caso, fíjate la previsión del Real Madrid, decir, bueno, que no le queramos en el futuro, pero igual si se va, que algo deje, por lo menos, desde luego. Bueno, eso lo tienen un determinado periodo de tiempo, ¿no? Pero tampoco sería justo para el jugador ni para los clubes hipotecarlo de por vida, y el Madrid siempre estudia diferentes fórmulas para que durante un periodo de tiempo, una carencia, pues tenga el Madrid algo que decir o algo que hacer en relación con su futuro. Ya, bueno, pues nada, vamos a ver. Y ahora sí, José Félix, ya te tengo que entrar, pues ya está por aquí la gente preguntando, pregúntale por esto y por lo otro. Mira, han comentado en Italia, te comento algún nombre específico y tú me vas diciendo un poco tus sensaciones o informaciones. Ha roto, yo lo he comentado porque me ha llegado algo, pero vamos, el tema de Hummels, de Mats Hummels del Borussia Dortmund, como un jugador que, bueno, está un poco ahí, que podría jugar ese rol de tercer central. No sé qué información tienes, a mí me han dicho que el jugador está a punto de fichar por el Bolonia. Es lo que me ha llegado. No sé a ti si te figura o te consta que el Real Madrid pueda estar interesado. Nada de nada. Cero, ¿no? Pues es una cosa que... Nada, no que desprecien a Hummels, pero que no. No, no tiene ni posibilidad siquiera. Eso me daba a mí la sensación. Aymeric Laporte. De momento nada. Y yo creo que no va a haber ningún movimiento ni con Laporte ni con nadie, pero bueno, nada, de momento nada. Vale. Una noticia, bueno, me han comentado, no me ha dado tiempo a leerlo, no sé si lo has publicado hace poquito o no. Lo que publicaste, eso sí, hace un par de semanas, la renovación de Mendy, que se había convertido en una prioridad. ¿Podría renovar finalmente Mendy con el equipo? De hecho, creo que va a poder renovar antes de que empiece la temporada. Las conversaciones están yendo por buen camino y se acerca a esa renovación que parecía imposible hace unos meses Eso. y que bueno, mira, ahí sí que se ha hecho caso a Ancelotti. El club también ha entendido que Mendy ha mejorado una barbaridad y que bueno, pues que hay sitio para Mendy en la plantilla de Madrid. Ya, tú, esto precisamente de alguna manera, como están diciendo por aquí, que es verdad, ¿tú crees que esto, y ahora te preguntaré en un tema aparte porque merece el comentario aparte, descarta a Alphonso Davies? A ver, a mí siempre me han dicho que uno u otro, pero es que la situación de David no está nada clara, nada, pero nada clara, nada, nada. Y cada vez está más enmarañada y embarrada, ¿no? No sé hasta dónde va a llegar el Madrid con David. Yo creo que muy poquito, ¿eh? Me da a mí la sensación que lo caliente que estuvo en primavera, ahora, contrariamente a lo que sucede, se está enfriando el asunto. O sea que bueno, pinta la cosa mal. En la semana pasada, precisamente por esto te iba a preguntar, la semana pasada Uli Hoeneß hablaba precisamente y decía, o sea, se ponía un poco la posición que hace el Madrid. Nosotros no le vamos a subir más dinero a Mendy y somos capaces de esperar a que agote su contrato. ¿Tú te lo crees esto, José Félix? Sí, en el Bayern sí. Si hay un club orgulloso es el Bayern. Y es un club que, fíjate, acuérdate, hace 2 años con Lewandowski, al Barça le llevó al límite. Al límite, estaba en la misma circunstancia que Davis. Yo creo que sí, que sí. Es un club que tiene las ideas muy claras. Igual que a veces en diciembre reconoce que ese jugador no va a seguir, en este caso yo creo que va por ahí el tema. Va por ahí. ¿Tú le ves a Davis renovando con el Bayern? O sea, que él tenga la Sí. voluntad, ¿sí? Sí, no voluntad, sí que le veo renovando, ¿por qué no? Sí que le veo, sí que le veo. Sea, no es un. No, aunque lo comentamos el directo pasado, pero no es un jugador que tenga 100% de decir, yo voy al Real Madrid porque estoy deseando, me muero por jugar allí. ¿No lo ves de esa manera? Bueno, es que yo quiero ver también Madrid ahora si ha cambiado en algo su posicionamiento con Davis, ¿no? Me da la sensación de que se ha enfriado un poco
Y por lo que me dicen, de momento no hay novedad en el frente. O sea, yo creo que sí es posible que David renueve, ¿por qué no? Hostia, bueno, pues entonces no podemos descartar el asunto. Y también ya el cuarto y último nombre a nivel de fichajes, Mastantuono. ¿Hay algún avance, algo nuevo? De momento nada. Nada, nada, nada. De momento nada, también se está enfriando, ha habido cosas que no han gustado en Madrid, demasiado publicidad, demasiada, no sé. Se ha ido más allá en informaciones que no han gustado en Madrid. De filtraciones a la prensa, entiendo. Sí. Como para poner demasiado en el mercado al jugador. Para intentar meterlo en algún tipo de subasta o parecido. Exacto. Por ahí van los tiros también. Por ahí van los tiros, vale. Pues ahora te quiero preguntar, José Félix, justo antes de marcharnos, por un tema de salidas, algún nombre de salidas. Bueno, la primera de todas que está casi descartado es Reinier. ¿Qué va a ocurrir? ¿Es verdad que el Real Madrid le ha liberado para que pueda buscar equipo y marcharse del equipo? Bueno, como lo ha hecho otros veranos. O sea, sí. No, no, la estrategia en ese caso falló, por lo que sea. Y además es que ha tenido muy mala suerte, pues se ha lesionado mucho ese chaval. Y bueno, se habla del Rayo, no saben. Sí, va a salir, Renier sale, Renier no se queda. Yo también creo que, por ejemplo, Vallejo, tengo mis dudas con que se quede, pero bueno, puede ser que complete la nómina de centrales. Claro, eso te iba a decir que al final, no sé si lo publicaste tú, que Vallejo quizá tenía opciones de quedarse, al final por toda la No, situación que yo no, está. yo creo de hecho que se va a ir, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo Bueno. no lo veo que se quede, pero bueno, porque yo creo que antes de él está Tchouaméni, está Carvajal para jugar de central y no sé, yo creo que no se va a quedar, pero bueno, de momento el Madrid está dando a entender que sí. Sí, bueno, que me contaste también en el directo pasado que Tchouaméni tenía opciones de bajar al puesto de central, a pesar de que no le gustara mucho. Tiene una cara de central que no puedo con ella. Y cuerpo. Cara y cuerpo de central, además. Es que es un Sí, tío sí, con. sí. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? ¿Qué mide? 1,90 por ahí, ¿no? Por ahí, un poquito menos, pero sí, pero me achote muy fuerte, muy fuerte. Claro, pues Muy es fuerte. una figura de central. Lo que no entiendo es cómo no lo ponen ya de central. José Félix, ¿Camavinga este año crees que no, que explota totalmente si es que no ha explotado ya? No, no ha explotado, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo el año de Camavinga no ha sido el mejor para mí. Mira, Camavinga tiene que darse cuenta que tiene un potencial brutal, pero que tiene que centrarse en algunas cosas, en algunas facetas del juego.